Hola nenes, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a esta tercera parte de la artillería nuclear, hoy dedicada a una arma rusa. Una arma rusa de estas que parecen que sean de cachondeo, o sea un meme, o sea alguna cosa para asustar a los niños pequeños. Pero no, existe de verdad, es un super cañón autopropulsado y se llama Qualitziha SV. Muy atentos porque hoy vais a conocer un arma que muchos de vosotros no habéis visto o la desconocéis de dónde sale y de dónde proviene y me estoy liando. Venga va, que empezamos. Artillería nuclear, tercera parte. Otra vez con los rusos. El Qualitziha SV, o en inglés conocido como Coalition SV, es un nuevo concepto en artillería propulsada. Made in Russia, es un avance brutal en tecnología recabada en las pruebas de este vehículo. Casi salido de un videojuego, el Qualitziha es una apuesta seria de los militares rusos para reemplazar una aventajada fuerza de artillería autopropulsada. Aprovechando además para presentar mejoras que den un paso adelante sobre todo lo existente. A diferencia de otros tipos de proyectos que son demasiado ambiciosos, el Qualitziha es relativamente práctico, y aunque parezca exagerado, suma ciertas ventajas con un costo logístico que podría ser pagado siempre y cuando se coordine su desarrollo con el resto de las Fuerzas Armadas. El tener dos cañones implica una cadencia de fuego absolutamente abrumadora, duplicada, además de una mayor confianza en destruir el posible blanco, ya que si el primer proyectil llegara a fallar o destruyeran parte del objetivo, se dispone de una segunda oportunidad, una segunda carga. Cuando se disponga de munición guiada o de alta precisión, se podrá atacar dos blancos de manera prácticamente simultánea. Desafortunadamente, se sabe muy poquito acerca del proyecto, más allá de algunas fotografías como aquí os puedo mostrar, algunos vídeos y algunas simulaciones por ordenador. Durante bastante tiempo se creyó que el proyecto había sido cancelado, ya que en el 2010 se dio esta información. Sin embargo, durante el 2012 hubo indicios claros de una reactivación, principalmente por la aparición de un nuevo vehículo autopropulsado, con una torre diferente y mucho más grande. Era el moderno 2S-19 MSTA-S, también de 152 mm, como podéis ver en esta imagen y muchas otras que os voy a poner, porque es lo que os estoy diciendo del Qualitziha, hay muy pocas fotografías. Uno de los apartados interesantes sobre este vehículo son los detalles técnicos. Lo poco que se tiene en claro es que el Qualitziha SV plantea crear un sistema de artillería que reemplace a los actualmente en servicio por el ejército ruso. Por lo tanto, es de suponer que el vehículo que salga de este proyecto sea de calibre 152 o 155 mm, que son los que actualmente utiliza el ejército ruso, y así pueden abaratar costes de construcción, de reamunicionamiento. En general, es parece ser lo más importante. El gran salto cualitativo estaría dado por la inclusión de este segundo cañón, lo cual permitiría duplicar la cadencia de fuego, como he dicho anteriormente, llegando a los 16 proyectiles por minuto. Recordemos que el actual S-219 MSTA está anunciando entre 10 y 12. 16 ya es una cadencia muy, muy, muy grande. Para ayudar a esto se utiliza un sistema de recarga totalmente automatizado con un depósito de municiones que ocupa gran parte de la torre. Mucho ojo, que la torre no tendría tripulantes. El sistema, según se sabe, permitiría remunicionar ambos cañones estando en cualquier posición, lo cual lo haría innecesario o haría innecesario tener que perder el blanco para recargar y luego volver a apuntar. Una ventaja muy importante en el fuego contra batería típicos de los grandes duelos artilleros de la historia. Es de suponer que el vehículo permitiría disparar dos proyectiles en rápida sucesión, con lo cual
se podría impactar en el mismo blanco con doble penetración y con un máximo de sorpresa táctica. Por otra parte, en un futuro, al utilizar munición guiada o de precisión, se podría impactar dos blancos de manera prácticamente simultánea. Actualmente los vehículos que sirven de ejemplo tienen una tripulación de 5 soldados, pero se calcula que al utilizarse en pleno todos los sistemas de automatización, este número sería reducido, viajando la misma la tripulación en un compartimento protegido en la parte delantera con un máximo de 3 personas. Siendo que el proyecto apuntaría a la realización de una serie de pruebas y demostraciones, hay que tener en cuenta que muchos aspectos de los vehículos actuales no aparecerían en los prototipos o modelos de serie. Actualmente se están utilizando chasis modificados de cañones autopropulsados del sistema 2S19 MSTA, pero algunos en algún momento serán dejados de lado, al igual que sucedió con las primeras torres que también pertenecían a este modelo. Una de las razones por las que he incluido este doble cañón en este documental es lo que os voy a decir ahora. Tanto el 2S Akatsiya como nuestro Koalitsiha SV son capaces de lanzar a distancias de más de 17 kilómetros los proyectiles nucleares rusos ZDV-3, designados por los occidentales como RFYAC / VNIITF de 152 milímetros, con una carga nuclear por proyectil de aproximadamente 1 kilotón. Si cogemos de referencia que la bomba atómica de Hiroshima tenía entre 12 y 13 kilotones, nos damos cuenta realmente de la potencia devastadora por unidad que tendría esta clase de sistemas en un teatro de operaciones normales. Ya que no hay que pensar en un solo vehículo, sino en una batería de más de 10, 12, 16 cañones multiplicado por 2, ya que son las formaciones normales de artillería rusas en este momento. El principal objetivo del proyecto aparentemente es duplicar la vida útil del cañón sin perder la eficiencia en el disparo rápido continuado. Las piezas de artillería disponen de 2 velocidades bien diferenciadas de disparo, una elevada y otra sostenida. En el caso del fuego contra batería, cuando se busca eliminar las baterías enemigas rápidamente o destruir blancos específicos, se suelen disparar muchos proyectiles en un plazo de tiempo muy corto. Esto se utiliza cuando la cadencia de disparo es elevada, para luego mover rápidamente la pieza y así evitar una respuesta del enemigo. El problema es que no se puede mantener por mucho tiempo una cadencia de disparo elevada porque el cañón se sobrecalienta y pierde rápidamente sus capacidades balísticas, desgastándose y obligando a una costosa operación de recambio que no puede realizarse en el campo de batalla. Para evitar esto, generalmente se utiliza una cadencia de fuego más baja, en la cual se disparan muy pocos proyectiles por minuto, pero de manera constante, como un martillo, pudiendo disparar por un largo periodo de tiempo y sostenido. Solamente se usa una cadencia muy alta en casos muy, muy, muy especiales o específicos que lo requieran. Precisamente una de las razones para el diseño del Koalition es permitir una cadencia de fuego alta sin sus desventajas, ya que al tener 2 cañones se pueden disparar alternándolos, pudiendo hacer disparos rápidos distribuyendo el desgaste entre ambos cañones como ya hemos dicho anteriormente. Por otra parte, la automatización del proceso de carga y el uso de tecnología avanzada para el control de tiro del vehículo permitiría la reducción prácticamente total de la tripulación del vehículo a solamente 2 personas, conductor y artillero jefe. Esto está en una consonancia con el uso cada vez más amplio de tanques con sistemas similares de recarga automática, algo profusamente utilizado ya en el pasado por la Unión Soviética, ahora por Rusia,
y algo en lo que los ingenieros militares rusos están en la más absoluta vanguardia mundial. Y a modo ya de conclusiones finales, os diría que aunque muchos coinciden en considerar que este vehículo no es más que uno de tantos monstruos o aberraciones que han parido los soviéticos o los rusos en este caso, hay muchos otros expertos que ya no están tan seguros de ello. Aunque si también, sin tener más información al respecto, es difícil poder estimar la eficacia de este sistema de armas, porque se tiene que considerar este junto a otros sistemas que deberían trabajar de manera conjunta. Por otra parte, no sería la primera vez que una idea extraña y aparentemente loca ha resultado ser una absoluta arma genial en manos de buenos diseñadores y constructores. Solo el tiempo lo dirá. Por lo tanto, el Quality GSV se ha ganado su espacio en el mundo de las piezas de artillería más extrañas e innovadoras de las últimas décadas, y es digno de aparecer en esta serie con el número 3. Por su dualidad a la hora de disparar proyectiles nucleares, se merece estar en esta lista. Gracias como siempre por visitar el canal, por ver mis vídeos, por los likes y mensajes que me vais a poner, a que me vais a escribir. La verdad es que me ayuda mucho y os lo agradezco de corazón. Un abrazo a todos y Trufal se despide. ¡Chao, chao!